¿Sabes qué es un melanoma? Personalmente había escuchado nombrar la palabra melanoma y sabía que era un cáncer, pero no sabía específicamente qué tipo de cáncer es. Un melanoma es un cáncer de piel y hoy vamos a hablar de los factores de riesgo, de los síntomas y de los tipos de melanomas y tratamientos con la doctora Moller, que es cirujana y oncóloga de la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica de verídica, de calidad, en términos que tú y yo podamos entender. Queremos que siempre seas un paciente informado y para ello entrevistamos a los mejores médicos de habla hispana en los Estados Unidos. La doctora Moller está muy especializada en cirugía de cáncer de piel y de tejidos blandos. De hecho, es la segunda vez que la tenemos en el canal y la segunda vez que la entrevistamos. Tú puedes ver la entrevista anterior aquí mismo. Y además, no te olvides, porque en esa entrevista la doctora habla de un tratamiento de cirugía y quimioterapia muy avanzado que ella hace en la Universidad de Miami, que creo que es súper interesante si este tema te interesa. Doctora Moller, bienvenida. Muchísimas gracias otra vez de tenerme aquí contigo. Es un placer para mí platicar contigo hoy. Bueno, mira, cuando uno tiene un doctor que sabe tanto, tiene que aprovecharlo en todos los sentidos, o los máximos que podamos, y le agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a hablar sobre cáncer de piel. Entonces, empecemos por las preguntas más básicas, como digo siempre. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cáncer de piel que existen? Bueno, hay muchísimos tipos de cáncer de piel, pero los más comunes son los melanomas, que son los más agresivos. Existen los cánceres basales, existen los cánceres escamosos. Esos son los más comunes, aunque pueden haber una gran variedad, pero por el tiempo hoy podemos platicar de los más agresivos, tales como el melanoma. Como el melanoma, perfecto, sí. ¿Y qué tipo? ¿Hay diferentes tipos de melanomas o es un solo tipo? Bueno, hay diferentes tipos de melanoma. Hay melanomas que ocurren dentro del ojo, hay melanomas que ocurren dentro de la Wow. cavidad oral, del ano, de la vagina, en la vulva. Como están los melanomas más comunes que la gente sabe que son los que ocurren en la piel. Pero en todas esas áreas puede ocurrir un melanoma. No se detecta un melanoma en un ojo, por ejemplo. Es muy difícil porque es algo que no se ve. Entonces, a veces el paciente va al médico por una razón completamente diferente, quizás porque miran el campo visual se ha disminuido, porque miran como basurita dentro del ojo, el iris cambia, pero es muy difícil de detectar temprano, por eso mismo. Sí, me imagino, o sea que todo lo que sea interno, como el ojo, la vulva, o sea, todo esto debe ser bastante difícil, ¿no? Y a veces se encuentran los de la cavidad oral o los de la mucosa se encuentran, tal vez porque han hecho una metástasis y uno tiene que encontrar dónde está el primario, porque de lo contrario es muy difícil verlos. Pero sí hay otros que sí se pueden notar, sobre todo los rectales, si los pacientes van a su médico y tienen su examen anual, se puede ver o el ginecólogo, ¿no? Claro. Detectar más temprano que el ocular. ¿Son todos los melanomas cancerígenos o hay algunos que no son cancerígenos? Todos los melanomas son cancerígenos. O sea, el hecho de la palabra melanoma implica que es un tumor que es maligno. Es Y hay maligno. cuatro tipos en la piel que son los más comunes, ¿no? Está el melanoma que es más superficial, que ocurre en gente mayor, que se mira que se llama lentigo maligna, que es como una peca que se va extendiendo. Luego está el melanoma superficial, que puede venir de un lunarcito, que también es uno de los más comunes, que puede ir cambiando, que tiene diferentes colores, los bordes son irregulares, a veces puede ser café, negro, azul, rojo, a veces puede ser hasta blanco. O sea, el melanoma no solamente, lo más común es mirar un lunar oscuro que está cambiando, que se pone feo, ¿no? Pero puede ser una gran variedad de colores. El punto es cuando algo está cambiando.
También existen los melanomas que son nodulares, que son como elevaditos como una pepita, como una bolita, que pueden ser también sin color o pueden tener color, esos tienden a ser más agresivos. Y están los melanomas que se encuentran en áreas no expuestas al sol, que son los melanomas acrales. Esos pueden ocurrir debajo de la planta del pie, entre los dedos del pie o en las manos, en la parte interna de la mano, debajo de las uñas. Son menos comunes y están más relacionados con mutaciones genéticas. Wow, o sea que hay varios tipos y digamos que los, por lo que entendí, los que son más claritos son casi que los más agresivos, ¿no? Los que no necesariamente, no. No. Ah. El color, lo que estoy tratando es que los melanomas no necesariamente tienen que ser de café oscuro o mirarse con color, que puede, a veces puede ser un melanoma, puede mirarse de diferentes maneras. Entonces, uh-huh. cualquier lesión en el cuerpo que esté cambiando es importante chequeársela. Okay. Comúnmente son oscuros, son café o negro, pero pueden existir otras maneras. Perfecto. Doctora, entonces le voy a preguntar, a ver, usted habla de melanomas debajo de la uña, en lugares que son difíciles de detectar. ¿Cuáles serían los síntomas para un paciente? Ok. Digamos los que son más difíciles de detectar, ¿no? Puede haberse mirarse como un moretón en la uña, pero usualmente los moretones se van yendo con la uña. Si el moretón está en el mismo lugar y no se va y está saliéndose fuera de la uña, entonces ya sabemos que eso no es un moretoncito de la uña. Eso hay que mandarlo a que lo chequee el doctor, porque puede ser un melanoma. ¿Y puede ser una peca simplemente o no? Usualmente pecas no hay debajo de la uña. No hay debajo de la uña. Estamos hablando de los acrales, ¿no? Sí. Los comunes de la piel, la manera que la persona tiene que estar pendiente es exactamente eso, de un lunar que está cambiando o un lunar que se está haciendo demasiado grande, que los bordes están volviéndose más irregulares, son lesiones que ya nos ponemos un poquito más sospechosos, ¿no? ¿Los lunares son los gorditos o son planitos o son manchas planas también? Los dos. Puede ser de las dos maneras. El melanoma puede ser planito o puede ser como un lunarcito, de las dos maneras. Usualmente el melanoma empieza como un melanoma in situ. In situ significa que está solamente en la parte superficial de la piel. A medida que va avanzando, va penetrando más profundo en la piel y ya va cambiando mucho más. La importancia del melanoma no es tanto que tan grande sea en extensión el diámetro, sino que tan profundo es, porque el potencial de hacer metástasis va a estar en dependencia de la profundidad del melanoma. Mm. Por eso es importante detectarlo cuando está bien encimita de la piel. Bien encimita de la piel, perfecto. Previamente usted me estaba hablando de, por lo menos que ustedes en Estados Unidos tienen como unos microscopios y también como unas pegatinas, ¿no? Para ver si esa manchita que uno tiene o ese lunar que uno tiene es maligno o tiene potencial de ser maligno, ¿no? ¿Me puede contar un poco sobre eso? Sí, existe algo que se llama confoco. Es como un microscopio de mano que usan nuestros dermatólogos. Usualmente la mayoría de estos son detectados por el dermatólogo y luego vienen al cirujano oncólogo, ¿no? Uh-huh. Y con eso, si hay una lesión, pueden ponerla y mirarla como un poquito más en 3D y poder ver más de cerca, como si pusieran un microscopio, las capas de la piel y cómo se mira de sospechosa de ser melanoma o no. Entonces, okay. Obviamente, ya de ahí el paciente, ya sea para tratamiento o para vigilancia, cambia. En algunos sitios, en algunos dermatólogos usan esas pegatinas también que se ponen en esos lunares sospechosos y eso se manda a un laboratorio. Queda un score de algunos genes y esos genes, si salen positivos, pues es más sospechoso que sea un melanoma a que sea un lunar común y silvestre. Claro, perfecto. Doctora, le quería preguntar una cosa. ¿Qué tan frecuentes son los melanomas? La verdad que el melanoma no es que sea tan frecuente como son los cánceres basales y los escamosos, que son los muy, muy frecuentes por el daño solar. Pero dependiendo de la raza del paciente, las personas de pelirroja, de raza blanca, tienden a tener más tendencia, o de piel clarita, pues no de raza blanca, a tener más tendencia de tener melanoma.
Sin embargo, los pacientes hispanos, las personas asiáticas, las personas de piel oscura, afroamericanas, también tienen melanomas, o sea que no están exentos de desarrollar melanomas, con menos frecuencia, pero sí ocurre bastante, y sobre todo en lugares donde estamos como en la Florida, en California, estamos muy expuestos al sol, la incidencia es mucho mayor. Claro, o sea que en los sitios donde uno está muy expuesto, ¿esa sería como la mejor prevención? ¿Cuál sería de un melanoma? La mejor prevención usualmente es protegerse del sol. El sol causa mutaciones que son cumulativas. Entonces, si hay un área, una piel, una célula que está mutada por el sol, entre más le ponemos más sol, se va acumulando esas mutaciones. Entonces, prevenir salir al sol en las horas picos, si es posible, ¿no? Si a uno le gusta la playa, estar ir tempranito en la mañana o ya después en la tardecita, después de las 4, antes de las 10, pero hay personas que no pueden hacerlo porque tienen que trabajar bajo el sol, entonces tienen que usar protector solar, asegurarse que el protector solar que usan tiene una capa mineral, usualmente zinc, que son los mejores, y aplicarse cada 2 horas, usar su sombrerito. Su sombrerito, la sombrilla. Oscuros, la sombrilla. Si es una persona que le gusta estar haciendo mucho deporte afuera, hay camisas que van para en bote, hay camisas que tienen protección solar, ya camisetas deportivas traen la protección solar. Es de estar pendiente. Nosotros decimos en la universidad, son smart, ¿no? Ser inteligente con exposición al sol. No podemos estar encerrados en una casa. Vivimos bajo el sol, pero saber cómo protegernos de él para minimizar el riesgo. Perfecto, o sea que este tipo de cáncer viene fundamentalmente por genética o por el sol, ¿no? ¿Es así? Los que están en áreas expuestas al sol, obviamente son más relacionados con el sol, los que están como en el fondo de ojo, la mucosa y en las áreas del pie, etcétera, son más comunes en algunas mutaciones genéticas. Hay ciertos melanomas que pueden ser hereditarios en la familia, gente que tiene mucha historia de melanoma, o personas que tienen historia de muchos, muchos, muchos lunares, que algunos de estos, a pasar el tiempo, se pueden mutar y transformarse en melanomas. ¿Usted diría que cada año hay que ir a un dermatólogo a que le mire las manchitas y pequitas y cositas que nos van apareciendo? Absolutamente. ¿Sí? Hay ciertos estados aquí en Estados Unidos, por ejemplo, Florida es uno donde no necesita referencia del médico de cabecera para ver al dermatólogo y hacerse el examen anual. Todo el mundo, por muy clarito o oscurito que sea, es importante hacerse el examen anual con un dermatólogo. Claro, algo que yo por lo menos no tenía en cuenta. Y lo último que le voy a preguntar sobre este tema, que me encanta, es cuáles son los tratamientos, porque usted es cirujana de piel. O sea, entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Y luego cuénteme un poco de cómo se hace la cirugía de piel. Los tratamientos de estos cánceres de piel, melanoma, obviamente que entre más temprano se detecte, menos destructiva es la cirugía. Entonces, porque dependiendo, como le explicaba antes, la profundidad del melanoma, cambia el riesgo de metástasis, a como cambia también la extensión de piel que tenemos que quitar alrededor del melanoma. Entonces, entre más profundo, más piel se quita. Y a veces estas cirugías, pues tenemos, si son melanomas, usualmente se hacen cirugías radicales donde se quita la piel y el tejido subcutáneo debajo de donde está el melanoma, y tenemos que hacer reconstrucciones de mover piel para cerrar los defectos que se quedaron. Tenemos que a veces hacer injertos de piel, si son en ciertas áreas donde no se puede mover la piel. Pues nosotros le decimos son colgajos de piel que se mueven de la misma área o se rotan. A veces sí tienen que tener del injerto de otra parte de la piel para cubrir. En muchos casos yo hago la reconstrucción, en otros trabajo con cirujano plástico al mismo tiempo para hacer la reconstrucción, sobre todo cuando es área de la cara. Junto yo como cirujano oncólogo removiendo la lesión y el cirujano plástico hace la reconstrucción. Correcto, también en el cráneo, en debajo del cráneo a veces esta piel no se puede mover mucho, pero el cirujano plástico hace su magia ahí en cerrar la herida. Los ganglios es un tema que es importante también saber, porque es necesario hacer, una vez que el melanoma ha pasado cierto número de profundidad, es extremadamente importante que se saque biopsia de los ganglios centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que va a agarrar la metástasis,
y eso hay que ponerlo y examinarlo con el patólogo bajo el microscopio, porque dependiendo de eso va a venir el siguiente paso de tratamiento, y además eso nos da el estadio del melanoma. Cuando el melanoma es chiquitito, muy superficial, obviamente la cirugía es mucho menor, no necesitamos cirugía plástica, no necesitamos mover tejido, simplemente se quita con 5 milímetros de margen y se cierra la herida. ¡Wow! Es una cosa impresionante. Doctora, ahora sí que es la última pregunta. Los melanomas, entonces, lo que entiendo de lo que usted está diciendo es que pueden causar metástasis, o sea, un cáncer puede empezar en la piel y hacer metástasis al resto del cuerpo. Sí, el melanoma es muy conocido por el alto potencial metastático que tiene. ¿Ah, sí? Oh, sí. Y por eso es que el melanoma tenemos que ser muy proactivos en tratarlo a tiempo, porque es uno de los cánceres más agresivos en hacer metástasis. Inicialmente a los ganglios, y luego de los ganglios puede ir a cualquier órgano, a los huesos, al hígado, hacer metástasis en la misma piel como tal. Eso se llama en tránsito, metástasis en tránsito. Y obviamente que el pronóstico de sobrevivencia baja una vez de que ya se encuentran las metástasis. Uh-huh. El melanoma no se trata con quimioterapia, se trata con inmunoterapia. Y ha cambiado extremadamente, una revolución en los últimos 7 años de muchas inmunoterapias que han venido a cambiar lo que es el panorama del pronóstico en melanoma. Porque tenemos pacientes que están viviendo más tiempo, que estamos logrando que controlar estas metástasis, pero obviamente es un tratamiento que no es 100%, pero es muchísimo mejor en las respuestas que tenemos de cómo ataca al cáncer comparado con lo que teníamos antes. Doctora Moller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ti que nos estás viendo, quiero que sepas que además de brindarte información para tu salud, queremos escucharte. Déjanos tus preguntas aquí debajo, que se las vamos a trasladar a nuestros doctores. Y no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te informe cuando se publica un nuevo capítulo de Marte Saludable. Nos vemos en el siguiente episodio.